Nota de prensa. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 23 de mayo 2023, 10am, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 16 al 23 de mayo 2023, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 13 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, seis personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el... El día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 15,729 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15.471 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.